Bueno, aquí estamos de regreso. Muchísimas gracias, señores. Buenos días, RD. Gracias a todos ustedes, gracias al equipo. Hoy es viernes. Hay que poner actitud positiva ante la vida, ante las adversidades. Hasta cuando usted esté bien, ponga actitud positiva. No, no se quede, ¿verdad? Acongojado. Demuéstrelo, saluden, sean felices, traten de, de ver el lado y el ángulo positivo a todo en la vida. Porque la vida se va rápido, la vida se va rápido. Por eso hay que vivir cada instante de ella. Señores, y una jueza concede acceso a Donald Guerrero a todo tipo de documentación para una mejor defensa, pero además han decidido los jueces dar o variar la medida de coerción. Le dieron libertad a Donald Guerrero, esos expedientes como que se han ido desvaneciendo en el tiempo. Imagínense usted el expediente de Jean Alain con 12.000 páginas que el Ministerio Público presentó y el propio Ministerio Público no quiere que lo lea, <laughs> porque no es imposible terminar la lectura y Jan Alain anda suelto ahí. Entonces, así mismo la canción esta que hay en las iglesias, ¿En quién creeré? ¿En quién creeré? Así que dice una canción de la iglesia: ¿En quién creeré? ¿Esto es bulto y parafernalia? Me pregunto yo. ¿Son perseguidos políticamente? Me pregunto yo. Usted notó que le puso el signo de interrogación. Estos han sido presos políticos para crear un boom, un impacto negativo al partido que gobernó antes que el que actualmente gobierna. Y si hacen lo mismo los que vengan, ya sea en el 28, si Luis Abinader gana en el 24, los que vengan, algún día se va del poder el, el partido que esté gobernando. Porque eterno, nadie es eterno. O nada es eterno. Hasta los planetas tienen un periodo de extinción, miles y miles y millones de años, sí. Pero pasa, eso pasa. Todo pasa. ¿No se acuerdan los reformistas. ¿Cómo andaban los reformistas ahí? Que le fueron muy bien, pero había un anillo palaciego con muchísima corrupción en los últimos años de Joaquín Balaguer. ¿Te acuerdas de Aníbal Páez, Cuaro Aliranzo? Le fue bien porque apoyaron al partido que ganó las elecciones, entiéndase, al PLD. Y no lo persiguieron judicialmente, pero puede ocurrir cualquier cosa. Es más, hasta con Presidentes electos del propio partido, de alguien que no, sea, no comulgue con sus ideas, que no sea de su facción en ese partido. Porque, ¿cuánta bellaquería no le hizo el propio Danilo a Leonel? A Leonel lo iban aplastando así, pan Desde el propio PLD que él ayudó a ganar al candidato que lo fue Danilo Medina en ese momento. Y esto ojalá no se convierta en un tirijal en el país de estar acusando, acusando sin base. Porque no importa, si es de verdad que usted cometió el acto doloso, de robo, el hurto al Estado, la cojioca, y hay que demostrarlo, pues métanlo preso. Pero así de parafernalia, de bulto, de, de impacto de prensa, así no, así no. Así no, porque después el pueblo, nosotros sufrimos decepciones. La jueza Patricia Padilla del segundo juzgado de instrucción del distrito nacional decidió ayer dar acceso a carpeta investigativa fiscal al exministro Dona Guerrero, sea es otra, que te acusan con un expediente así y después no te lo dejan ver a ti que eres el acusado ni a tus abogados. ¿Cómo diablos se van a defender ellos? No te lo dejan ver. ¿Eso no tiene parangón? ¿Eso no tiene como comparación? eso no tiene explicación formal. Y miren que yo no soy abogado. No soy abogado para conocer, pero que eso es de rigor. La defensa tuya, si eres el acusado, debe conocer al dedillo de qué se te está acusando, los detalles del expediente. No, no, se lo impiden, se lo prohíben. No le permiten. Como de, como dijimos anteriormente, con un comercio completamente trastornado y algunas inconformidades los eliaspiñenses, residentes en Elías Piñas, Elías Piña, vieron ayer al presidente Luis Abinader llegar hasta el municipio Comendador, desplazándose por las calles polvorientas y el incesante sol con el propósito de inaugurar el primer tramo de la verja perimetral en esa provincia fronteriza. Esto es una nota de el listín diario de ayer en la noche. Y es que desde hace más de un mes los comerciantes de esa zona han sido castigados por el cierre de la frontera por orden del mandatario y con ello el cierre del comercio, significando pérdidas e incluso dejar de circular millones de pesos por algunos comerciantes que tienen como clientes a los haitianos. Son comerciantes dominicanos que le venden a comerciantes haitianos. Esos comerciantes haitianos distribuyen esa mercancía en todo el territorio de Haití o en la parte norte. Los del norte, los de Jimaní en la parte sur de Puerto Príncipe y por ahí todas esas comunidades haitianas que de hecho en su mayoría viven de los productos dominicanos porque en Haití la industrialización es muy... Muy baja, extremadamente baja. Señores, indudablemente que así lo habíamos dicho hace poco, que el comercio se iba a abrir, pero todavía hay patanas ahí varadas porque los haitianos, sus autoridades, no vamos a hablar del pueblo llano de Haití, no quieren que entren esas esas patanas dominicanas a su territorio, como una especie de retaliación contra las autoridades dominicanas por haber cerrado la frontera. Ahí hay una fila de patanas con productos terminados, hay camiones con rubros agrícolas, no lo dejan pasar, están verdaderamente preocupados porque hay rubros agrícolas que son perecederos. O sea que... ¿Qué pasa? Que se daña el plátano, la yuca, la batata, los huevos, que le ha dado bastante escarmiento el tema de, de los productores de huevos quejándose, productores de huevos y pollo quejándose por el cierre de la frontera y han sido como una piedrecita en el zapato para el gobierno en relación a las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader. El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, volviendo a este tema, logró ayer... ...que los jueces de la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional... ...le variaran la medida, la prisión preventiva dictada en su contra... ...por su vinculación al caso Calamar. El tribunal presidido por Doris Pujols Ortiz e integrado por Rafael Baez e Indira Montaz... ...dispuso que el imputado pague una garantía económica de 5 millones de pesos... ...a través de una compañía aseguradora. Igualmente el tribunal le impuso impedimento de salida del país y presentación por ante el Ministerio Público que lleva a cargo la investigación. No puede salir del país. Este señor había salido del país muchas veces cuando estaba el proceso de investigación con permiso del Ministerio Público, porque él sabía que lo estaban investigando. Después de que fue hecho preso, se reclamó de que, ¿por qué tan larga la medida de coerción de 18 meses? Pero ya al cabo de siete meses se va para su casa, lógico, claro está. No es que el caso ya se haya caído, es para continuar revisando, investigando y hasta ver qué puede pasar en un posible juicio de fondo. Señores, muchas gracias, hemos llegado ya al final. Buenos días, RD concluye por esta semana y por hoy. El lunes, cuando sean las 8, estaremos aquí nuevamente. Gracias, buen fin de semana.